Saludos amigos de Amos al Punto, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo video de este canal, de verdad, muchísimas gracias siempre. Dale like a este comentario, eh, uh -huh. comenta obviamente, comenta allí debajo si estás de acuerdo o no, lo que sea que tú quieras comentar, pero comenta, comenta allí debajo acerca del contenido que vamos a realizar en este nuevo video. En este caso vamos a opinar de algo que de verdad yo nunca pensé. Y se lo digo de verdad, lo, lo digo honestamente, yo nunca pensé hablar de este tema con este gobierno, nunca. Cuando hablo de nunca es nunca. No pensé que en este gobierno se iba a hablar de censura, no pensé que en este gobierno se iba a hablar de oprimir la prensa. Eso para mí estaba obsoleto, estaba perdido en el tiempo y pensé que era una herramienta que no se iba a utilizar en un gobierno que tanto protestó y que tanto se le permitió. Andar en las calles protestando, ir a los medios de comunicación a vociferar cosas sin fundamentos y, dicho sea de paso, sin tener bases legales. Pero de todo hay en la viña del Señor y yo entiendo que de esto también se debe comentar. Señores, qué difícil, qué difícil es aceptar la, la realidad, qué difícil es chocar de frente con la verdad. Qué difícil, qué difícil. El dominicano todavía está muy acostumbrado a que todo está bien siempre y cuando, siempre y cuando esté siendo este beneficiado. Usted y yo nos sentimos como que no está pasando nada, nos hacemos de la vista gorda, siempre y cuando estemos recibiendo un beneficio. Yo me alegro bastante porque eh, cuando yo trabajaba en el Estado, yo pensé incluso en algo... En, en algún momento dado yo dije, bueno, quizás ahora yo tendría que hablar a favor del PLD, como estuve en el momento, tengo que hablar a favor del PLD, tengo que obviar algunas cosas y le agradezco a la vida haberme dado la oportunidad de entrar en el tren gubernamental y de la misma forma que yo hablaba de manera ácida de, las, de los disparates que hacía el PLD, pues yo me mantuve estando en el Estado dándole cajeta también, dándole, dándole piña. Porque yo soy de las personas que entiende que independientemente de, de, de que a mí eh, se me contrate en el Estado o no, yo tengo la libertad de expresarme y pensar como yo entienda. Y eso es lo que la gente no entiende, no comprende: que cuando a usted se le contrata en el Estado, número uno es para servirle al pueblo. Óigase bien: servirle al pueblo. Por ende, si el pueblo en algún momento dado hace una cuestionante, hace una pregunta, su deber no es ni oprimirlo, ni censurarlo, ni perseguirlo y mucho menos amenazarlo. Somos muy dados a censurar, a, a insultar a las personas que no piensan igual que nosotros. Y obviamente lo, encaje, lo, 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 lo engavetamos, lo, lo encuadramos en el prejuicio de que usted es de otro partido, de que usted es del partido de tal color, cuando una persona simplemente puede tener un pensamiento disidente diferente a la, al que usted tiene. Y no lo ata a eso a ningún odio, a ningún prejuicio, simplemente lo ata a la razón y a la verdad. El PRM se ha caracterizado en estos años de gobierno en un partido supremamente sensible y de igual forma que son sensibles, las personas que están en las redes sociales, bots, o sea, cuentas falsas o no, igual de sensibles son también sus funcionarios. Qué increíble es ver un partido que se formó bajo protesta, porque recordemos que cuando el PRM eh, estuvo como oposición, en cualquier medio de comunicación, en cualquier lugar público hacían protestas, hacían denuncias. Y muchas denuncias, incluso sin basamento legal, o sea, sin pruebas, pero al final había un, una incomodidad colectiva y eso ni siquiera se investigó. Pero al final llega este partido al gobierno y lo primero que hace es oprimir a las personas que no están de acuerdo. Oiga bien, a las personas que no están de acuerdo con el accionar del Estado, cómo se está administrando y cómo están pasando muchas cosas que uno pensó que realmente iban a cambiar, pero lamentablemente están peor incluso que como lo tenía el PLD en muchos aspectos. ¿Cómo es posible que se despache un aspirante a la alcaldía a, a, a emitir eh, comentarios de una forma, eh, vamos a decirlo así, eh, temeraria ante una persona que realiza... Un trabajo de comentar, como es el caso de Francisco Tavares, eh, el demócrata. Nenei Cabrera emitió unos comentarios de incomodidad, de inconformidad y evidente amenaza ante una persona como el demócrata, que por lo, uno que, por lo único que se ha caracterizado ese, ese joven es por hacer contenido y hacer comentarios, no más de ahí. Ahora, ¿Qué lo ha caracterizado a él? Que hace un trabajo limpio, que hace un trabajo basado en datos. ¿Y qué me sorprende? No, no que me sorprende, no. ¿Qué me, me, me agrada del, del Demócrata? Que el Demócrata esté el PLD arriba, del PLD investiga. Está el, PR, el PRM arriba, del PRM investiga. Porque aquí lo que se quiere no es fuñir a un partido u otro. Aquí lo que se quiere es que la, los partidos trabajen en beneficio al pueblo luego de que estén en el Estado, luego de que sean gobierno. Porque aquí se hacen muchísimas promesas y no se cumplen. Aquí se hace muchísimo proselitismo político y se engaña a la gente y de, dicho sea de paso, cuando llegan al Estado hacen totalmente lo contrario. Hemos visto cómo vez tras vez, desde los seguidores hasta los funcionarios, Aquí no se puede hablar sin que se ofenda a alguien, aquí no se puede hablar sin que se amenace a alguien. Es increíble la intolerancia que tiene el Partido Revolucionario Moderno ante las personas que no están de acuerdo con sus ideales, ante las personas que no están de acuerdo con la forma en la cual ellos manejan el Estado. ¿Por qué, quién diablos, ustedes se han llegado a creer que al sol de hoy nosotros no podemos pensar de una forma diferente a lo que ustedes lo hacen? Ustedes se están volviendo locos. O sea, no hay, no, no hay un cese de raciocinio que le entiendan, a, le hagan entender a ustedes que así como se protestó en la Plaza de la Bandera, así pueden protestar otros. Que así como ustedes se llenaban en los medios de comunicación criticando cada accionar que hacía el PLD, hoy quien no está de acuerdo con ustedes, sea PLDista o no, puede también hacer sus comentarios sin necesidad de que haya una amenaza de parte de ustedes, sin necesidad de que envíen la legión de bots que ustedes eh, se hacen eco, sin necesidad de que ningún funcionario lo llame para amenazar o para amedrentar, porque precisamente ese tipo de accionar fue que sacó al PLD del gobierno. Precisamente ese accionar fue que ustedes criticaron cuando estaban en, en oposición. Y precisamente ustedes que tanta libertad tuvieron a criticar son los que hoy están censurando, son los que hoy están amenazando a quienes realizamos un contenido. Y me preocupa en sobremanera de que tantas personas estén tan ciegas, pero tan ciegas por el simple hecho de tener un beneficio económico. Cuánta pena me da que hay tanta gente. Que para, que para ellos hoy todo está bien, independientemente de que su propio sector, di, dígase expresamente, la comunicación esté siendo atacada, pero todo está bien. No ha pasado nada. Ah, pero antes se hizo, pero precisamente ustedes están ahí con la promesa de antemano y de campaña de que ustedes iban a cambiar. Dicho sea de paso, se catalogan en el gobierno del cambio. Pero ese cambio yo todavía lo estoy esperando. Porque ustedes son una versión picapollo de lo que fue el PLD. Ni más ni menos. Caras diferentes, pelos más refinados, una piel un poquito más bonita, pero son lo mismo. O cuidados y peor. Cuidados y peor. ¿Cómo es posible que ahora usted no puede hacer un comentario en las redes sociales que no sea a favor del gobierno? Porque inmediatamente envían un reguero de bots. Un reguero de gente que sin, sin, sin el más mínimo criterio ni raciocinio en la cabeza, inmediatamente comienzan a insultar, a censurar, a perseguirte y a lincharte en las redes sociales. Le voy a dar un consejo a ustedes. Váyanse al mismo diablo, para que estén claros. Váyanse al mismo diablo con Toy Super RM, que tienen a unos hartos ya que uno no puede hacer un comentario, uno no puede hacer un análisis de una forma tranquila, sin el temor de que quieran venir a censurarlos. ¿Por qué es lo que le está pasando a ustedes? Ustedes se están volviendo locos y es que el poder le está llenando tanto la cabeza de disparate, de heces fecales que ustedes no analizan que este es un país que tiene democracia, que yo puedo pensar y opinar con el respeto, con el respeto, sin dañar a nadie, pero al mismo tiempo expresando mis ideas demostrando mis ideas y que esas ideas, dicho sea de paso, pueden estar en contrariedad total con lo que ustedes piensan. O sea, ustedes se creen dioses ahora, después que están en el poder, cuando antes ustedes hacían denuncias y nosotros, nosotros, en mi caso, que no soy ni de, ni de Juan ni de Pedro, pues yo lo apoyaba porque entendía que era lógico lo que ustedes exigían. Pero coñazo, ustedes exigen, están exigiendo, o exigieron en su momento, una situación de la cual ustedes ahora están siendo los culpables, de lo que ahora ustedes están siendo también partícipes. Cuando pasó el atropello con el asunto de Miriam Germán y Jean Alain Rodríguez, yo fui de los primeros que dije, por este tipo se está volviendo loco. Y cuando yo veía que había uno que otro eh, funcionario del gobierno que, que, que se creía a Dios, yo era el primero que lo de denunciaba y que lo decía claramente independientemente de que yo estaba en el Estado en ese momento. Yo lo decía porque a mí no me interesa esa cuestión de un sueldito, cuando yo no puedo tener la libre expresión. Pero cuántos periodistas que antes atacaban ese asunto hoy están callados. Cuántos comunicadores que, que antes, lamentablemente o afortunadamente, eh, te, iban de frente con esta cuestión, con este ataque. Y hoy yo veo tanta falta de empatía por esto por lo chelito, mano y de verdad quiero disculparme por las malas palabras por el asunto pero honestamente hasta dónde es que vamos a llegar hasta dónde es que vamos a llegar aquí sí existe la censura aquí existe sí la persecución el que no piensa igual que el estado tiene problemas serios aquí serio Entonces tú ves que después se quieren vender como, como palomitas santas y que todo está bien y que todo está bien y que todo está bien. No, eso es mentira, no todo está bien. Y las cosas hay que decirlas. Hay que decir la verdad, hay que hablar con la verdad, no todo está bien. ¿Que han mejorado algunas cosas? Sí. ¿Que han empeorado la mayoría? Sí también. Porque usted no se puede montar en el metro tranquilo. ¿Por qué hay huelga? ¿Por qué? Porque debarataron el servicio del metro. Usted no puede llamar al 911 sin que dure una hora para atenderlo, porque han debaratado el asunto del, de, del 911. Hay muy pocos servicios, la electricidad no sirve. No, pero lo que pasa es que la gente no paga la luz. Aquí todo el mundo paga luz. Pero dicho sea de paso, usted va a buscar un, un, un contador y no hay contador. Te cobran la luz, pero sin contador a lo que ellos entiendan y como ellos entiendan. ¿Y quién protege? Nadie. Ah, pero tenemos a un encargado de pro consumidor que tiene que ver con el consumo, que anda más preocupado con preparar y elaborar una nota de prensa que con hacer su trabajo. Tenemos un jefe de la policía ineficiente que tiene que ir el mismo presidente, el propio presidente, todos los lunes a supervisar y a meter presión. Y usted me está diciendo a mí entonces, usted viene a decirme a mí, a comentarme aquí debajo, que todo está bien. Y que todos los males que nosotros tenemos hoy son resultados del PLD. Obviando los tres años que nosotros tenemos pasando a la mil y una, el Niágara en bicicleta con estos tigres del PRM. Y ahora le sumamos que tampoco se puede decir eso, porque vienen entonces con la censura y con su ejército de bots. Qué chulo, ¿eh? Qué bacano. Repito, y no lo voy a, a retirar, <coughs> no lo voy a retirar, pero con esto finalizo, se pueden ir al mismo diablo el PRM y todos sus équitos que entienden que ahora tampoco uno puede hablar, que ahora tampoco uno no tiene derecho a pensar de manera diferente. Y al mismo diablo también se pueden ir aquellos que entienden que todo el que piensa de manera diferente al PRM es porque pertenece a un partido político. Mm -mm. Hay personas que tienen esto, que pueden pensar, que reconocen que lo que estaban hicieron un disparate, pero también reconocen que lo que están ahora están haciendo reverendo Toyo. Repito, con todo el respeto del mundo, váyanse al diablo. Nos vemos en un siguiente video.